خیلی نیچون تپه صبر نمیینه خیلی نیچون تپه Prosperidad para todos, dicen. Pues, ¿dónde está? ¿Dónde están los beneficios y la seguridad? En manos griegas. Tenemos que limpiar este sitio y volver a ponerlo en marcha. ¿Genut? Sí. Otefres me envía. Vengo a ayudar. Y tengo la muñeca de tu hija. Genial. Esperaba noticias de mi marido. Gracias, ven. Comeremos y hablaremos. Nueva muñeca Bayek. Voy a llamarla Iset. Y será la protectora de todo Fayún. Desde que Otefres se hizo con ese libro, hay mucha tensión en Fayún. Hay soldados con antorchas patrullando cada noche y han arrasado casi por completo este comedor. Al menos a Shadia y a mí nos dejan en paz. Otefres se ha encargado de eso. ¿Dónde está el libro? Le dije a nuestro siervo más leal que lo escondiera en nuestra villa. Pueden registrar el lugar tanto como quieran. Nunca lo encontrarán. ¿Puedes llevarme? Me han pedido que vaya al faro para otra de sus investigaciones rutinarias. Bah, eso será peligroso. Parece que las autoridades colaboran con el cocodrilo. Lo hacen cada pocos días. Tranquilo. No se atreverán a tocar a alguien con un puesto oficial. Shadia, enséñale dónde está nuestra casa. ¡Vamos, tío Bayek! ¡Mi casa se puede ver desde ese tejado! ¡Sígueme! No te dan miedo las alturas, ¿verdad? ¡Ve delante, pequeña! Yo te sigo. ¿Dónde aprendiste a escalar así? Parece divertido. Muchas veces subo aquí. Todo se ve muy bonito. La gente debería ser feliz, pero no lo es. Tranquila. Tus padres se encargarán de cuidarlos. ¿Dónde está tu casa? En aquella colina. ¿La ves? Sí. Y hay soldados. Gracias, Shadia. Ahora vuelve con tu madre. Puede ser peligroso. Nunca me pasará nada malo. ¿No sabes que Iset puede pelear? Ella me protegerá. La, la, la. La, la, la. La, la, la.
Los guardias están vigilando. Los siervos querían bloquear las puertas. No les dio tiempo. Dioses, esto es de Shadia. Ella tiene el libro y la he mandado con su madre. Debo encontrar a Genut antes que los soldados. Oh, Shadia. ¿Qué has hecho, pequeña? Con el cocodrilo no se juega. ¿Has visto a Genut? ¿Está aquí? Los soldados acaban de venir y se la han llevado al faro. Y también a Shadia. Genut ha discutido, pero no le hacían caso. Aquí hay algo raro, ¿no? Es la primera vez que pasa algo así. ¡Díselo a Otefres! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Genut y Shadia están en el faro! ¡Debo ir allí! ¡Nek! ¡Oh, ¡Nek! Prosperidad para todos, dicen. Pues, ¿dónde irá? So. Debería tener cuidado por aquí. Shadia. Shadia.
Se acabó. El cocodrilo ha ganado. He perdido el libro. Mi hija. Mi Shadia. Nos lo ha arrebatado todo. Pagará por esto. Él y los que le sirven. Nada me devolverá a Shadia. No. Pero por lo menos vas a disfrutar de la venganza. Y yo también. Eso espero. Haré lo que pueda para ayudarte, hermano. ¿Te ha dicho Genut algo de esto? Ha dicho que había otros hombres con los soldados. Eran guerreros enormes. Uno era pelirrojo. ¿Bandidos? ¿Soldados? Creo que eran gladiadores de la arena de Crocodilopolis. Parece que ese monstruo tiene luchadores a sus órdenes. Encontraré a ese monstruo, amigo. Y morirá.
¡Apartaos, ahora! La arena de los gladiadores. Así que aquí el cocodrilo recluta su ejército personal. Tengo que seguir investigando. Perdona, ¿me cuentas algo de este sitio? ¿No lo ves? Es una arena para deportes sangrientos. Esa barbaridad romana. Pero ha calado entre los que necesitan olvidar sus problemas. Antes era un templo. Y eso debería ser. Perdona, ¿me cuentas algo de este sitio? ¿No lo ves? Es una arena para deportes sangrientos. Esa barbaridad romana. Pero ha calado entre los que necesitan olvidar sus problemas. Antes era un templo. Viridubix, el servidor de la muerte. Su guadaña segará a los indignos. Morias para que vas ma. Daiobicos, la guerra personificada. Sus puños son mortíferos. Neb, ¿qué puedes decirme de los que luchan aquí? No son hombres, son dioses. Nunca has visto guerreros más salvajes. Podrían partirte en dos de un tajo. Ah, ¿alguien con el pelo rojo? ¿Es que no has oído hablar de los hermanos de la Galia, dioses entre los dioses? ¿No sientes su mirada sobre ti? Estas son sus estatuas. Señor, hacen falta luchadores. Mueren. ¿Eres el dueño? Sí, soy el dueño. Félix Martialis. ¿Tú quién eres? ¿Otro bravucón en busca de fama? Solo quiero entrar en la arena. Dicen que tienes un gran luchador. De pelo rojo. Hablas de los hermanos galos. Has oído bien, pero deja que te ahorre las molestias, camellero. No te lo puedes permitir. Ahora largo antes de que ahuyentes a alguien que sí pueda. Señor, lleva un emblema de Medjay. ¿De Mediqué? Me da lo mismo. ¿Sabes pelear? El aspecto ya lo tienes, como de perro sarnoso y voraz. No, ya tengo a una egipcia. Una cazadora de Siwa que vale lo que tres como tú. Suele andar por el obelisco al este si andas buscando una paliza repentina. Es la única manera de entrar en la arena. Pelea en la calle para que otro gladiador te presente. Así que los hermanos galos tienen que ver con la muerte de Shadia. ¿Pero por qué obedecen al cocodrilo? Tengo que entrar e investigar. El dueño de la arena habló de una gladiadora de Siwa en un obelisco al este. ¿La conoceré? Siwa es pequeño. Lo comprobaré. ¡Abrid paso! ¡Apartaos, ahora! ¡Idiota! ¿A qué estás jugando? ¡Alto! ¡No te muevas! Debe de ser esa. Espera. Se parece a... Bayek?
¡Amigo! ¡Hermano! Oh. ¡Ja, ja! ¡Me alegro mucho de verte! ¿Qué estás haciendo en Fayum? Oí que este es un buen sitio para prosperar. Pero no esperaba encontrarte aquí, Kensa. ¿Qué puedo decir? Oí la llamada de la arena. ¿Lo puedes creer? Ahora soy una gladiadora. Pero ven, ven, hablemos. Y bebamos. De verdad, Valle, que estoy cerca de lograr mi sueño. Si me dieran la oportunidad, podría convertirme en campeona. Riqueza, lujo, fama. ¿Qué más se puede pedir? ¿Eh? Por eso es que vine a Fayún, para labrarme una nueva vida y enterrar el pasado. Pero me han cerrado las puertas de la arena. ¿Entonces por fin has claudicado en tu empeño de enmendar el mundo? Bien. Porque eso es imposible. A Félix le cuesta confiar en forasteros. Pero tranquilo, con mi apoyo, pronto estaremos luchando juntos. Primero, a beber. Y mañana iremos a la arena para presentarte como es debido. ¡Eh! Me alegro de que estés aquí, viejo amigo. ¿Jóvenes? Cuando le escorpión ataca, su veneno abrasa. Veo una luz extinguida. Tornó el amor turbulento sus mejillas con rubor. ¡Fuera de ahí! Ten el arma bien a mano. ¡So! ¡Hea! ¡Oi! ¡Es meiso nos ha posido! Idiotim! Oran bulimiti mihanesterin axelefis. Ixis asinati. Achon naoniko domin tachane odadu. Natimidan fear. Ondis klimatian kadeski. Quiero a este hombre de pareja. Casualmente, el íbero fue destrozado ayer por los leones. Puede que tenga un hueco. Y si Kensa responde por ti... Si vais a formar equipo, necesitáis un nombre. ¿Qué tal los guerreros de Siwa? Creo que los guardianes de Siwa es más apropiado. ¿Es lo bastante memorable para ti? Los he oído peores. Adentro. Estos combatientes aguardan su turno en la arena. Huele a sudor, sangre y vísceras. Si te vas a cagar en la armadura, este es el sitio para hacerlo. En la arena no hay dioses ni faraones que puedan protegerte, Medjay. Probablemente mueras aquí. Intenta hacerlo con drama, al público le encanta. En el supuesto de que vivas, la recompensa es la gloria y la fama. Y una nueva oportunidad para morir. Así es la breve pero fulgurante vida de un gladiador.
Muy bien. ¿A quién tenemos por aquí? ¿Eh? Ese es Calistos. Calistos es un antiguo soldado de Ptolomeo que afirma saber defenderse con la espada. Horus. Era mi mejor luchador, pero la edad no perdona. Ahora vale poco más que una escupidera. Entrena a los novatos. ¿Esa es una armadura ptolemaica? La mayoría de los luchadores no se pueden permitir una. Pero bueno, para lo que le queda... El ejército no echará en falta una o dos. Y le da verosimilitud. Y hablando de verosimilitud, en la arena emplearás las armas que te dé, sin excepciones. Ya conoces a Kensa, cuya entusiasta pero sospechosa recomendación te ha traído aquí. ¡Bayek! ¡Crocodilópolis recibe a un nuevo campeón! O a otra bolsa de sangre y mierda. Quiero verte pelear. ¿Y quién mejor para probarlo que la que lo ha recomendado? ¿Qué opinas? ¿Listo para sacar tu espada, Medjay? Veamos si has mejorado. ¡Nada mal, anciano! Necesitas estilo y olor de armas. Pero eres agradablemente cruel para ser un perro de arena. ¡Creía que eras mío! Kensa, tienes un nuevo compañero. Vamos a abrir las puertas. Preparaos. ¿Esta es la basura con la que Félix quiere intimidarnos? No tendremos ni para empezar. Pues te voy a cortar las pelotas para empezar. Nuestro principal obstáculo, los hermanos galos. Ya sé quiénes son. El luchador nuevo de Sigua. Estoy deseando humillarte repetidas veces en combate. Venga, que es broma. Puede que estemos obligados a enfrentarnos aquí, pero es una razón más para permanecer unidos. Me alegra oírlo. ¿Pero qué hace un soldado de Ptolomeo jugándose la vida en la arena? Mira, me cuesta acatar órdenes y eso no gusta en el ejército. Pero como tengo una familia que mantener, aquí estoy. ¿Te has enfrentado a los hermanos? ¿A Viridubix y a Deobicus? Todavía no me han visto preparado. A ese respecto me considero afortunado. Eres Horus, ¿no es así? Félix dijo que eras el entrenador. No por gusto. Los hermanos galos me hirieron en la cabeza. De no ser por Félix, me habrían matado. ¿Qué me puedes contar de ellos? Mejor que no luches con ellos. Son rápidos, fuertes y disfrutan matando. Para ellos es deporte. ¿Cómo te encuentras? Pareces distraído. Tranquilo, después de la primera se pasan los nervios. Estoy bien. Pero aún no me has contado cómo llegaste aquí. Menuda historia. Me tomaron como esclava cuando Ptolomeo estuvo en Siwa. Una bestia llamada Septimius y sus hombres iban a utilizarme. Pero conseguí una espada y logré escapar. Y llegué aquí donde Félix me aceptó y me entrenó. Pero basta del pasado, ¿eh? No te imaginas lo contenta que estoy de compartir mi buena suerte contigo. Muy pronto el público te admirará. Casi tanto como a mí. Sí, sí. Cortemos el sol en dos con las espadas. Estás muy animado.
Cuando estés listo para comenzar, habla con Félix. Cuanto antes empecemos, antes venceremos. ¿Listos? ¿Lo estáis? Todos piensan que están listos hasta que les plantan el puño en la cara. Empezaréis contra unos novatos, y si sobrevivís, seguiremos hablando. Dos guerreros en desventaja. El público adora las peleas injustas. No les decepcionéis, ni a mí. ¿Quieren nuestra sangre o la suya? Cualquiera. Aquí no existe la inocencia. No puedes flaquear. Ellos no lo harán. Todos conocemos los riesgos. ¿Te has acostumbrado pronto a esta vida? ¿Ves esa mirada en sus ojos? ¡Oh, me adoran! Los hombres, las mujeres... Tengo todo lo que deseo. Y están bien. Estos dos bandidos son más duros de lo que parecen. ¡Te voy a matar! ¡Me abriré las entrañas! Sigue luchando así, amigo mío, y llamaremos la atención de algún patrocinador. ¿Y después? Entonces se abrirá un nuevo mundo de oportunidades. A los mejores los envían a misiones especiales. Y ganan más dinero del que puedas imaginar. Pues asegurémonos de llamar su atención. ¡Vencen los guardianes de Siwa! ¡Los favoritos de la arena! ¿Hasta dónde podrán llegar? La verdad es que emparejaros ha sido de mis mejores ideas. El público os adora. Te dije que estábamos destinados a algo grande. ¿A algo grande? Poco a poco, damisela. Todavía os queda mucho. Ha sido un buen comienzo, pero no sois rival. No llegas a la altura de los hermanos galos con solo dar una paliza a unos novatos. Pero deseo que lo logréis, aunque solo sea por dejar de oír vuestras quejas. ¿Qué hay que hacer para enfrentarse a ellos? ¿Tú también? ¡Por los dioses! Concéntrate en la siguiente ronda. Sois pesados, así que añadiré unos leones. Llevan días sin comer. Y seréis su cena. Avisadme cuando estéis listos. Si lo que dice Kensa es cierto, cualquier gladiador podría trabajar para el cocodrilo. Podría hallar pruebas de los trabajos de los hermanos galos. Puede que incluso identifique al cliente. Vamos bien, amigo mío. Puede que al final tenga la oportunidad de enfrentarme a los hermanos galos. Todo gracias a ti. Ah, nada me gustaría más. ¿Pero qué hay de los contratos que mencionabas antes? ¡Oh! ¿El gran Bayek dispuesto a mancharse las manos? ¡Cómo hemos cambiado! Debe de ser difícil ser Medjay todo el tiempo. Eso deberás preguntárselo a Félix. Sé discreto. Para llegar al cocodrilo hay que vencer a los hermanos galos. Como si necesitase razones para rajar a los asesinos de Shadia. Félix, oí que ciertos gladiadores hacen... trabajos extra. Has oído mal. Y si hubiese alguna posibilidad, tendrías que hacer mucho más para poder optar a ella. Tu trabajo, perro ladrón advenedizo, es luchar, nada más. Gana tu dinero en el foso, o no lo ganes en absoluto. Eso es lo que haré. Estamos... listos. Por fin. Preguntan por vosotros en la arena de Cirene. Si dais un buen espectáculo, todos saldremos ganando. ¡Mierda, Mercedes! ¡Dure, puedes!
¿Se lucha a menudo con leones? Solo cuando Félix los consigue. Son mucho más caros de lo que cuestan los voluntarios. No veo honor en matar animales. ¡Mata o muere! Está encerrado. Todo irá bien si no lo liberamos. El Metia y la esclava son imparables. Más feroces que una bestia salvaje. Los leones no están encerrados. En la arena no hay normas, Seni. ¡Los guardianes de Sigua han vuelto a vencer! ¿Serán los galos los siguientes? ¿Y Kensa? Hoy requieren sus talentos en otro lado. Vas a tener que ganar tú solo, pero seguro que puedes. ¿Otra tarea del patrón anónimo? Los luchadores que hacen preguntas no viven mucho. Este trabajo es peligroso y hay accidentes. Solo quiero demostrar mi valía. Pues vence en la arena y podrás enfrentarte a los hermanos. Véncelos y se fijarán en ti. ¿Kensa está bien? Por Anubis. Tengo que vencer. Vivo gracias a los dioses. ¡Te amo! El Metiai no parece extrañar a su pareja. ¡Qué guerrero! ¿Os estáis fijando, Crocodilopolis? ¿Será esto el amanecer de un nuevo contendiente? ¿Perderán su corona los hermanos galos? Ha llegado tu hora, mierdecilla. ¿Kensa está bien? Por Anubis. Tengo que vencer. Ahí está. Voy a desollar por esto. El Metiai no parece extrañar a su pareja. ¡Qué guerrero! ¡Este es su fin, perro! ¡Oh, Dios!
¿Os estáis fijando, Crocodilopolis? ¿Será esto el amanecer de un nuevo contendiente? ¿Perderán su corona los hermanos galos? Lamento haberte dejado solo, pero dicen que rendiste bien. ¿Te encargó Félix algo? ¿Para quién era? Te lo contaré todo a su debida hora. Pero que sepas que nuestro futuro es más brillante que nunca. Esto es lo que anhelábamos. La oportunidad de convertirnos al fin en campeones. ¡Félix nos aguarda! Jet Yili Tess, Erter in the Head Messier. No lo habéis hecho mal para ser unos ratones de campo. Es vuestro momento. La gente está harta de ver a Viridubix y a Dayovicos masacrando oponentes. Espero que hagáis esto más entretenido. Otra cosa. No se mata a nadie. Quiero a mis cuatro mejores gladiadores en las revanchas. A los galos les di la misma orden. ¡Muy bien! No van a morir. Pero no prometo que no haya dolor y humillación. Bayek, es nuestro momento de gloria. Nos harán monumentos y escribirán nuestro... ¡Los aspirantes a la corona! ¡Los Guardianes de Siwa! ¡Invencibles! ¡Sin rival! ¡Los Hermanos Galos! ¡Cocodrilo! ¡Los hermanos galos derrotados!
¡Matasteis a una niña! ¡Poco es la que niña muráis! ¡La niña paro! ¡Nosotros no fuimos, lo juro! ¡Hemos hecho cosas muy terribles! ¡Pero no matamos a esa niña! ¡Salve a los nuevos campeones! ¡Estuvimos los guardianes allí! ¡Es cierto! ¡Sí, vimos a los soldados capturando a la niña y llevándola a Berenice al cocodrilo! ¡Ella ahogó a la niña! ¡Le quitó un libro, le ató una piedra a los tobillos y la lanzó al agua! ¡No había nada que hacer! Esto es por lo que viniste a verme, ¿verdad? ¡Para destapar a ese patrón, al cocodrilo! Bayek, ¿por qué no confiaste en mí, ¿eh? ¡Te habría ayudado! ¡Eres mercenaria! ¿Qué? ¡Como ellos! ¡No podía arriesgarme! ¡Aguarda a los caídos! ¡No! ¿Será vida? ¡Bayek! ¡O muerte! ¡Deberías saber que yo...! ¡Muerte! ¡Bayek, has de saberlo! Afrosinis.